por favor, acompañarnos, acompañarle. Y le voy a pedir también a Paco Barrero, que no sé por dónde está, que también nos acompañe en representación de todos los guitarreros. Bueno, llegamos a un momento importante, como digo, de esta cita ineludible, que es el encuentro de luthier, el encuentro de guitarreros. Dar la bienvenida a todos los que han querido un año más acompañarnos, muchos de nuestra provincia de Cádiz, pero también fuera de las fronteras de Andalucía, de Guadalajara. Tenemos por ahí algún compañero. Y siempre es importante que junto con los guitarreros, hemos tenido hace un ratito la fortuna también de cómo nos contaba Rafael Barrero, nuestro compañero isleño, nos contaba también pues su propia experiencia, no solo como guitarrista, sino como, también como guitarrero. Y ahora aquí me acompaña mi compañero, el delegado de Fomento, me acompaña el director artístico, me acompaña. Es un lujo, me acompaña tanto Silvia como su hijo, que son los la familia directa de nuestro querido Javier Muñoz. Javier fue, como sabéis, el alma mater para que en este encuentro se produjera siempre esta cita del encuentro de luthier. Y siempre tiene que haber algún artista nuestro. Aprovecho también, porque me han chivado por aquí, que está Paco de Amparo, que ha estado tocando, de Morón, de ese municipio de Sevilla. Muchísimas gracias. Y Luis Borges, Luis, ven, acompáñanos. Es un auténtico lujo. Estés aquí, hijo de Camarón. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos a Paco Barrero. Paco, al final, es nuestro anfitrión. Tú eres el especial, el argentino, el que también de alguna manera das la bienvenida a este encuentro. Y les presento a quien no lo conozcan, porque muchos le conocemos y además estamos muy orgullosos de Antonio Martín. Antonio Martín es un gran guitarrista argentino, hijo de otro gran guitarrista, Paco Martín, ahí está, el legado de un gran, siempre lo decimos durante este encuentro y lo decía ayer Manuel Alonso, que presentaba un libro sobre Paco de Lucía. Paco de Lucía es universal. Paco de Lucía permanecerá por siempre. Y su legado está en nuestros artistas. Por eso le quiero agradecer enormemente, en nombre del Ayuntamiento, junto con José Luis, como director artístico de este encuentro, que estés hoy aquí. Porque para nosotros este encuentro es muy especial. Y para Silvia y para su hijo también. Así que muchísimas gracias y ya disfrutamos de los acordes de la guitarra. Muchísimas gracias a todos. Thank you.
Thank you.